Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de mates de segundo de la ESO. Vamos a trabajar hoy sobre el cálculo de o la determinación de los errores. Algo que es un instrumento matemático, pero que se utiliza para otra gran cantidad de ciencias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la física, el tema de pesar, como veremos luego en el caso de una sandía, el tema de la química, si medimos atmósferas, gases, el tema de por ejemplo, en la economía cuando se miden las variaciones de las variables macroeconómicas, por ejemplo, la tasa de inflación, el producto interior bruto, la tasa de crecimiento de la renta per cápita, bueno, pues siempre se puede calcular un error absoluto y un error relativo. El error absoluto, bueno, como veréis, va a ser siempre una resta, y va a ser siempre en valor absoluto, luego va a ser siempre positiva entre el valor real y el valor medido o estimado que se hace sobre esa realidad, ¿no? Imaginaros el ejemplo que yo cogí de texto, es pesamos una sandía que tiene un peso real de 7,324 kilogramos. Y el peso estimado en la balanza en casa o en la báscula de casa es de 7,31. Bueno, pues en este caso, el error absoluto, voy a poner aquí para que se vea, el error absoluto sería pues 7,324 menos 7,31, que sería el 0,019. Si queremos calcular el error relativo, esto va a ser en un porcentaje, va a ser siempre el cociente entre el error absoluto y el valor real de, en este caso, la sandía. Luego sería el 0,019 partido de 7,324, y esto va a ser en porcentaje. Uno nos da el gap, el error real, el error en la medición, y el otro nos da el porcentaje o lo que sería el error relativo en la medición. El error relativo que tiene esa balanza en todas las mediciones que se haga o en todos los pesos que se haga. O el error relativo que un programa informático tiene cuando se le meten una serie de variables económicas y tienen que dar una senda determinada de crecimiento, o el error relativo que se produce cuando se pesan también atmósferas, gases, etc. Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala de este canal, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.